Academia de Folclor de nuestro colegio con el hermoso cuadro Patagonia. Comenzamos revisando las danzas de nuestro bello Chile en esta gala folclórica 2023. Zona Norte. En la Zona Norte nos visitan los siguientes cursos. Playgroup, Pre-Kinder A, Segundo Básico A, Sexto Básico B, Octavo Básico A, Tercero Medio A. Al norte nos encontramos con el desierto de Atacama. El mar también nos baña y nos deleita con sus lindas playas. El trote es una danza alegre y festiva que se baila colectivamente en forma de círculos, en parejas, sueltas o tomadas. Se presenta Playgroup con su coreografía Pica Pica. Las sillas que están acá en el centro
fueron dispuestas para las personas de tercera edad que nos acompañan el día de hoy. Si pudieran ceder la silla, el puesto, se lo agradeceríamos muchísimo porque vemos adultos mayores que están parados. Seguimos con nuestra gala. El huayno es una danza quechua aymará presente en toda la zona altiplánica del norte de Chile. Nos regala su danza el prekinder A con su coreografía de huayno. Cacharpaya, baile de despedida de las fiestas del altiplano. Nos deleitan con sus colores el segundo básico A, con la coreografía Cacharpaya de Parisi. Thank you.
hablada, danza religiosa, representativa del norte grande chileno y se identifica particularmente con la fiesta de la Tirana. Es el momento del sexto básico B. Nos deleita con su coreografía Diablada. Thank you.
Le solicitamos a nuestros apoderados no obstaculizar la salida de nuestros estudiantes del gimnasio, por favor. El membrillazo, danza festiva del norte de Chile, que es parte de la cosecha del membrillo. Se presenta el octavo básico A, con su coreografía Membrillazo. Caporal, danza colorida y religiosa que se caracteriza por saltos, giros, zapateos grupales y coordinados, al compás de cascabeles, junto a la gracia y energía de los danzantes. El tercero medio A nos presenta Caporales.
Ángeles. Pascua, tú que solo ves el mar, que la luna es tu tierra más cercana, tú que eres el ombligo del mundo, Tepito Tenuá, Yurana Corúa. Tepito Tenuá es momento de viajar al ombligo del mundo, isla mágica, llena de misterios. Nos acompañarán el cuarto básico A y el segundo medio A. Tamuré, danza polinésica en donde cada movimiento de brazos y manos nos relata el simbolismo de la danza. Se presenta el cuarto básico A con su coreografía pascuense. Oh,
El Tangata Manu es una competencia tradicional para los hombres de la isla, en donde cada participante muestra su capacidad física, valentía y suerte para conseguir el preciado trofeo. Nos regalan su danza los estudiantes de segundo medio A con su coreografía Oko Tanga Ko. Hacia Chiloé. Chiloé, archipiélago enmarcado en la geografía terrestre, cercana al fin del mundo. Encantas con tu mitología.
La inocencia que cubre esos vastos parajes deja caminar al tranco, con paso seguro, entre doncella y doncella, sin apagar su canto. Comenzamos la revisión de las danzas de lo hermoso del sur de Chile. Nos visitan el primero básico A, quinto básico A, séptimo básico A y séptimo básico C. Comenzamos con la trastrasera, danza típica del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, traída por los arrieros, arrieros argentinos que atravesaban los Andes con su ganado y mercancías. Se presenta a continuación el primero básico A, con la hermosa coreografía La Trastrasera. Nos informan que hay un vehículo obstaculizando la salida del estacionamiento. Placa patente LBHC98. Por favor, dirigirse al estacionamiento. Y acá hay espacios en la gradería. Los apoderados que se encuentran en la salida, les invitamos a que puedan ubicarse por estos costados. Acá al frente también quedan algunos lugares donde se puedan ubicar. Les vamos a dar un tiempo para que pasen y se ubiquen en las graderías y puedan estar tranquilos viendo a sus hijos.
Cielito, danza festiva de Chiloé, en donde el varón rinde homenaje y admiración a la dama. Es el turno del quinto básico A, con la coreografía del Cielito. La nave es una danza tradicional que se baila de manera colectiva en las festividades de los sureños. Representa a las embarcaciones cuando salen al mar a buscar sus provisiones. Se presenta el séptimo básico A, con la coreografía de Chile, La Nave. Thank you.
nuevamente el vehículo placa patente LBHC98 está obstaculizando la salida de otros vehículos. En Chiloé, la Cirilla se ha convertido en una celebración del espíritu aventurero y audaz de su gente. A través de esta danza se demuestra el arraigo de su gente a las tradiciones de la isla. A continuación, el séptimo básico C nos presenta la coreografía La Cirilla. Séptimo básico C, damos por término las danzas de la zona sur de Chile y nos preparamos para la última parte, la zona centro. Y a poco andar llegamos a la zona central. Paisajes inspiradores podemos apreciar, refugio de grandes poetas que se dejaron engatusar desde el litoral hasta el Valle Central. Entre cantos y melodías construyeron nuestra gran identidad. En este cuadro encontraremos con las danzas del Valle Central de los siguientes cursos: cuarto medio C, kinder A, tercero básico A, primero medio A, primero medio B y cuarto medio A. Allá ve el guaso engrifado detrás de su bella china. Arremetido con tacos y espuelas, corre que te pilla, chiquilla. Presentamos con mucho cariño a nuestro cuarto medio C con el cuadro Cuecas. Thank you.
acá al costado de la gradería todavía quedan espacios para que puedan pasar con tranquilidad. La siguiente danza es originaria del Perú y se baila desde tiempos de la colonia en las distintas tertulias del Valle Central. Nos deleita el Kinder A con la danza La Resbalosa. Zapateado mi alma, refalosa de los años.
mazamorrita con tres patitas, me quedan una y me quedan dos. El tercero básico A nos presenta esta hermosa danza que representa a los gavilanes y su paloma de la zona central de nuestro país. Lo recibimos con un fuerte aplauso, su danza, mazamorra. Sin embargo, sigue viva como parte de nuestro folclore. El primero medio A, unido a los compases de la guitarra, nos regala la hermosa coreografía La Jota. Thank you.
La gente aplaude al compás y la china sonríe muy coqueta, luciendo en sus manos un pañuelo y sus tacos su silueta. Recibimos la presentación del cuarto medio A y su coreografía Fantasía y Destreza de Cueca. Comenzamos con la polca. Es una danza de fiesta muy alegre y llega a Chile luego de la conquista. El primero medio B nos presenta esta bella danza, la polca. Ahora sí. La gente aplaude al compás y la china sonríe muy coqueta, luciendo en sus manos un pañuelo y sus tacos su silueta. Recibimos la presentación del cuarto medio A y su coreografía Fantasía y Destreza Guasa. We'll be right back.
fuerte el aplauso para el cuarto medio A en su última gala folclórica. Y con esto damos finalizado la gala de nuestro día miércoles 13. Felicitamos a los estudiantes, a los profesores que han presentado esta primera parte de esta gala folclórica 2023. Agradecemos su compañía en esta tarde y recordamos mañana jueves nuestra segunda jornada de gala. Muchas gracias, buenas tardes.